todos y a cada uno de ustedes, y para que sepan que cuando ustedes están acá durante todo el fin de semana, hoy que fuimos una cantidad impresionante de compañeros, que no se autodiscriminó entre un sector y otro dentro de la misma empresa, hoy todos fuimos un solo cuerpo colectivo y eso se nota. Entonces, cuando nosotros vamos al Ministerio de Trabajo y ustedes acá, ustedes no nos están esperando, ustedes nos están acompañando y eso se siente muchísimo. Ustedes están siendo protagonistas de esta lucha, porque si ustedes no estuviesen acá pacíficamente organizados, haciendo ruido y haciéndose notar, nosotros en el Ministerio de Trabajo estamos haciendo una negociación y ustedes están transformando la negociación en una lucha, y cabe destacar la solidaridad. Y quiero que se pongan de pie porque el estado de alerta de movilización me parece que lo tenemos que aprobar entre todos. Seguramente todos van a alzar la mano, pero está bueno demostrarle a todo el mundo que todos estamos de acuerdo con esta decisión y que no vamos a permitir que un solo trabajador permanezca como rehén de los tiempos que se puedan llegar a estirar por los empresarios inescrupulosos que lo único que quieren es ganar tiempo. Nosotros no queremos ganar tiempo, nosotros queremos ganar esta batalla y por eso nos vamos a declarar en estado de alerta y movilización y queremos que sea aprobado por todos, porque no le vamos a dar el tiempo que ellos quieren, porque nosotros tenemos nuestros tiempos y los vamos a hacer valer más pronto que nunca. Entonces, quiero preguntar si aprueban el estado de alerta y movilización. Levanten la mano, por favor. ¡Sí!